Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva cápsula de nosotros, Deportes Electrónicos UNAM. Aquí en la página de Deporte UNAM 1, vayan, compartan. El día de hoy tenemos un día bastante especial. Vamos a tener un juego de exhibición de FES Iztacala contra FES Aragón. Tenemos a los queridos Iztotopos de un lado y del otro lado tendremos a los Tlacuaches del Amor, campeones del torneo Goya Beta Previo, aquí directo en Deporte UNAM 1. El día de hoy no voy a estar yo con ustedes, pero los voy a dejar a cargo de dos personas maravillosas que son casters y narradores de profesión y nos van a estar acompañando aquí el día de hoy. Ellos se van a despedir de ustedes y sin más preámbulos yo los dejo con la magia de Chess y de Mai. Tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a esta partida de exhibición, a este juego impresionante que se va a realizar. Yo soy Chesscaster, estoy junto con May. May, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Buenas noches y bienvenida aquí al set, ¿eh? Hermoso set. Muchas gracias por la bienvenida. Saludos a todos los espectadores también. Yo encantada de estar acá y trabajar con Chess también. Así que los invito a compartir y que pues podamos juntos disfrutar de este gran enfrentamiento. Exacto. Ya sabe, puede ir compartiendo directamente a toda la gente que pueda gustarle este tipo de cosas, que quiera conocer este tipo de cosas, que desee ir aprendiendo un poco. La verdad es que se va a poner muy interesante. Dos equipos que no son desconocidos, que han tenido participaciones, que ya han mostrado su nivel de juego, han estado participando en el torneo de University League de México, así que ambos ya tienen su recorrido, ya han jugado en contra, donde el equipo de los Tlacuaches of Love, porque si hay Unicorn of Love, tiene que haber Tlacuaches of Love, por supuesto que sí, lograron su victoria en contra de Iztotopos, de Iztotopos, no sé por qué me trabo Iztotopos, ahorita, o sea, te lo puedo decir 50 veces fuera de cámara, pero ahorita me tengo que trabar de 10, ¿no? Entonces, la victoria había sido de parte de Tlacuaches of Love en su último encuentro, en su último enfrentamiento, pero hoy es otra historia, hoy es nuevo cuento, hoy es nuevo juego, y estamos en League of Legends, y sobre todo estamos en lo que le llamamos pretemporada, ¿no? Uy, la pretemporada que nos está volviendo locos, nos está asombrando. Ya de a poco nos estamos acostumbrando con los nuevos objetos, con la nueva tienda, perdón, y es más, con el nerfeo que han realizado a varios objetos. Entonces, Ah, es sí. momento de probar. Aún así, cada escuadra está siempre lista, acomodándose al parche, y pues hoy espero que sea de maravilla, una partida no apta para cardíacos. Sí, esperamos muchas cosas, mucho juego agresivo, mucho juego ofensivo, muy pocos campeones que soporten el daño, a menos que sean ciertos campeones que quizás les vamos a ir, o más bien que vamos a ir conversando conforme vaya aumentando, vaya pasando el juego, conforme vayamos a la fase de bloqueo y selección de campeones, que es donde realmente empezamos a ver todas estas estructuras, todas estas ideas de juego que puedan ir teniendo los equipos. De momento lo vamos a dejar esperamos ver un juego muy agresivo y esperamos ver mucha acción en la partida, porque es un poco a lo que estamos yendo, ¿no? En esta fase de pretemporada, que es básicamente eso, nuevos ítems, o más bien todos nuevos ítems, hasta los viejos son nuevos. Sí, realmente, bueno, siempre los cambios son buenos, así que nada más que acostumbrarse y es por eso pues que este es el juego League of Legends que está siempre en constante cambio, eso es lo bonito, lo que le da un poco de sentido para que no se vuelva tan monótono. Entonces, bueno, es Sí. bueno acostumbrarse a salir del área de confort y acá estamos, así que cada escuadra pues tiene que adecuar sus estrategias. Ya sabemos los campeones que están en meta, así que no sé qué nos vayan a traer hoy en cuanto a composiciones, pero cabe resaltar que de la parte de Tacloaches of Love, pues tenemos a un Cosmic Sunset, que es Main Samira y Kalista. Y más que todo menciono a Samira, porque a pesar del nerfeo que ha recibido en este parche, que es de sus armas de cuerpo a cuerpo, pues aún está muy rota y sigue siendo baneada. Así que no sé si la vamos a ver baneada, o tal vez si es que está free, pues posiblemente la sacan. Yo la veo bloqueada. Yo te la veo bloqueada. A Samira la veo fuera de la partida. Y vamos directamente a lo que nos apañe, a la fase de bloqueo y selección de campeones. Entraremos en vivo y en directo. Ya con esta fase ya tenemos bloqueos, bloqueos, bloqueos rápidamente. Se ha ido el Vel'Koz. Ojo, se ha ido ella el Vel'Koz como bloqueo. Y vamos a ver Sí. cuál es la siguiente respuesta, ¿no?
Sí, primer baneo por parte. Tenemos ya al Belkos, pues es un midlaner también más como soporte, pero te da mucho daño en área con ese rayo desintegrador de series. Vemos que también por parte de la escuadra de. A ver, si no me equivoco, está Istotopos en el lado derecho. Tenemos un Mordekaiser, campeón muy fuerte, que en peleas para el equipo, más que todo en la toma de objetivos, se lleva el jungla y pues ya los dejan sin ese smite para poder asegurar estos objetivos. Seguimos con los baleados, sacan a KCP, otro carrilero central que escala muy bien y también está muy fuerte. Está muy fuerte, la verdad es que sí, y KCP es uno de esos campeones que ha funcionado muchísimo. Se termina yendo el señor de lo sublime, el caballero del 4, Uy, sí. este personaje, este campeón que está fortísimo en este momento, te pega durísimo, así de simple, te pega durísimo, te da un vacún, ni siquiera llega al 4. No, no puede ni contar el 4 y ya te manda a dormir. Así que es complicadísimo jugar en ese momento en contra de él. Se termina yendo Morgana también. Morgana, un campeón que te deja Muy atrapado si fuerte. te logra golpear con ese hechizo oscuro. Y empiezan a salirte las alertas que estás, que no te estás moviendo, que no estás jugando, que por qué no estás jugando la partida y tú ahí atrapado, ¿no? Pasan Claro que 86 sí. años, ¿eh? Ya había también los memes de que te agarra una cueva de Morgana y te da el tiempo para que puedas leer todos los ítems nuevos de la tienda. Pues es muy cierto porque te pueden banear. Y ahí a lo que me iba a dejar un free libre a Samira. Así que vamos a verla en manos de Cosmic Sunset. Y bueno, Sí, ya señora. estábamos ahí dando un de que es una de sus mejores campeones. Ahora, volviendo al tema de Jhin, pues es el AD Carry que ha estado con mayores números en win rate, así que obviamente tenía que estar baneado, porque el virtuoso sí que causa estragos. Ese crítico que da es muy fuerte. Y hablando de cosas rotas, Amumu, a pesar de que también recibió un nerfeo en este parche, pues le hicieron un nerfeo a su daño prolongado, pero aún así está muy fuerte porque esa definitiva te agarra a 5 del equipo enemigo, pues no le da tiempo de hacer nada, das tiempo a tus compañeros para que puedan aplicar todo el daño. Entonces, muy peligrosa esa definitiva. La vamos a ver por parte de la escuadra de Isótopos. Me extraña muchísimo, es decir, tú sabes que Samira está fuerte, tú sabes que Samira es un dolor de cabeza, tú sabes que Cosmic Sunset es Main Samira, bloqueas a Jhin, que es una muy buena opción ahorita porque está fortísimo, y le regalas la primera selección, ¿eh? Le regalas la primera selección a Samira. Se termina yendo también Shen, que es bastante importante mencionarlo, ya que Shen es uno de los campeones que, al menos para el cierre de la temporada, tuvimos mucho de qué hablar de él. Estuvo funcionando perfectamente. Y ahorita terminan deseándolo para afuera. Del otro lado, Amumu, el jefecito, y aparecieron Nunu. Nunu, ojo, Nunu. Acaba de hacer su acto de presencia Nunu y la Leona para el carril inferior como soporte. Ese Nunu va jungla, ¿no? ¿O nos van a mostrar otra vez ese Nunu en el carril central que se estuvo jugando ahí como por, quiero ver, como por julio-agosto, creo yo? Rusia. Sí, creo que se ve por ahí. Y bueno, a ver, tenemos una bot muy fuerte. Leona, esa combinación de Leona y Samira es realmente brutal. En fase de líneas puede destrozar, ganar ventaja muy rápido. Así que cuidado con la siguiente selección. Tal vez sea un Rakan, no sé si sería esa parte más adecuado ya que están sacando una Xayah. Pero estamos continuando ya con la fase de baneo, sacan al Coloso, un campeón que también, al igual que Shen, puede rotar mucho ayudando con esa definitiva, con esa gran entrada heroica, protegiendo a sus aliados y además aplicando esa provocación que también es muy peligrosa. Veremos, veremos, mientras se viene el bloqueo de Syndra, Syndra para afuera, esto da oportunidad a que aparezca el Twisted Fate, da oportunidad para que pueda aparecer algún otro tipo de campeón que necesite rotaciones, que necesite movimiento, no sé, hay bastante apertura porque Syndra es una perfecta elección para sostener, para mantener a raya a muchos campeones que rotan, a muchos campeones que escalan fuerte. Sylas se termina yendo. Sylas que también teníamos ahí, me parece que Sismox era el que le gustaba mucho utilizar a ese Sylas.
o a Tony Fab, no me acuerdo ahorita, déjame corroboro Tony con la Fab. información. Tony Fab. A Tony Fab, sí señor, bueno, señorita. Tony Fab termina bloqueando su propio main, me llama mucho la atención y se termina yendo Zilean, Zilean que me da gusto verlo, a mí me encanta Zilean, así te lo digo, a mí me encanta, me fascina. Sí, esa definitiva es muy molestosa al momento cuando estás tratando de matar y le pone la definitiva encima, pues no puedes hacer nada al respecto. Ahora, el baneo de Silas me parece muy adecuado, ya que ambas escuadras están yendo más en lo que son las Ojo. peleas por equipo. Esas definitivas son muy peligrosas, así que un Silas, pues Uf. es un dolor de cabeza robando con esa usurpación. Cualquier definitiva le va a venir muy bien a cualquier escuadra. Entonces, prefieren sacarlo. Sacamos a un Uf. Ornn, campeón muy fuerte, que resiste mucho. Y hablando de resistir y de fortaleza, toman Malphite, que está en este parche, está rotísimo en el carril superior. Esa definitiva, esa fuerza imparable, realmente es imparable, porque nada, nada te puede salvar ni librar de eso. A ver, a ver, a ver. ¿Set soporte o set carrilero Contame. central? Esa es la pregunta. ¿Set soporte o ser carrilero central? Tal vez central. Puede ser soporte central. Se ha visto Zed en el carril central. Vamos a ver ya, no sé, ¿Va 10 contra segundos Víctor? nada más. A ver, ¿Va contra Víctor? apuestas. Sí. Esperando. Vamos a ver qué van a tomar en esa elección. Esto es jugando con el set en flexibilidad. Y va a ser Orianna para el carril central con un set Ush. desde el carril inferior. ¡Ojo! ¿Por qué es tan importante? Porque una vez Leona entre con la espada del Zenith, él va a tratar de frenar cualquier tipo de ofensiva que pueda tener junto con Samira, ya que tiene la Aura Vésense, que puede cancelar Sí. muchísimo y el daño verdadero de cuando pasa la bola a su turno es importantísimo. Así que vamos a ver qué tal lo van a realizar. Faltan 30 segundos para que acomoden runas, para que acomoden sus hechizos de invocador, para que se pongan los aspectos bien bonitos y guapos, ya sabes, ¿no? Para salir de gala y todo eso, todos. Pero vamos a ver un juego muy interesante, dos junglas con funcionamientos totalmente distintos, pero muy, muy distintos, en donde Nuno Willum son perfectos para anularle la jungla a un campeón como lo es a Mumu, y en donde a Mumu mismo funciona de forma perfecta para hacer entradas, y sobre todo cuando ya está la maldición de la momia triste, ¿no? Así es, entonces bueno, ya en segundos nada más vamos a ver cómo se van a desenvolver estos jugadores, cada escuadra. Recordemos el enfrentamiento entre Tlacuaches of Love en contra de Histotopos. Ahora ya estamos en la pantalla de carga, veamos las runas, analizamos un poco a ver si no hay alguna sorpresa por ahí. Parece que no, más que todo este es que Don. está yendo con la fase veloz, pero es muy útil porque bueno, se parece que va a tener un juego muy agresivo. Sí, de hecho es muy normal, ¿eh? Fase veloz ahorita para algunos campeones es muy, muy normal. Y de momento yo no veo nada raro, ¿eh? No veo absolutamente nada raro. Lo que sí te digo y te comento de que en este momento van a descender los muros invisibles y arrancamos oficialmente con la partida, con ambos equipos ya movilizándose sobre la grieta del invocador, buscando algo, buscando intenciones. Estoy viendo que Tlacuaches of Love quiere hacer alguna jugada sorpresa, pero Nashery ya los encontró, saben que ya no pueden hacerlo, así que se ponen a mostrar sus stickers ahí, ¿no? Ahí para a bailar un ratito, a golpear un poquito. No, 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 lo normal, no lo normal de cada partida Exacto, main. No, exactamente. no, Sí. nada extraño, nada, No, nada no van a raro. intentar tampoco algún tipo de invasión, siendo soportes que tienen buen engage, pero no quieren arriesgarse por demás. Mejor cuidar las 5 entradas. Eso sí, Rom Crash ya logró poner ahí un centinela. Bueno, la escuadra de Histotopos logró poner un centinela profundo en la mejora azul de Tlacuaches of Love. Así que van a dar información en cómo va a ser el recorrido de su junglero. Ahí también veíamos el centinela profundo, ambos en las mejoras azules. Así que bueno, ya van a planear las estrategias a ver a dónde se van a dirigir. Vamos a ver cuál va a ser la idea y la intención que van a tener estos equipos, dónde van a empezar, qué van a comenzar a hacer, cómo se van a mover. De momento,
Inicio normal y tranquilo. Ojo que se encuentran los Metapods en el carrizo, pero se están golpeando un poquito de Uf. cariño, ya sabes, se dan un saludo, se dicen hola, muy buenas tardes, ¿cómo está? Yo estoy bien, ¿y qué tal la familia? Ah, todo bien, todo perfecto. Y ya, ya estuvo, regresan a su lado, empiezan a golpear a los súbditos para empezar a llevarse las bonificaciones de oro una vez ellos toman los asesinatos de estos mismos y nada, no ha pasado absolutamente nada en el carril superior. Sí, un poquito Meat Boy de castigo, ¿no? Uy, sí. Porque le han pegado muchísimo, pero no pasa nada. Una poción y sí, ya está, ¿eh? Ya va a ser recuperarse. Sí, una poción. Ahora el que está desgastado también es Sismox, que bueno, está con menos de la mitad de la vida. Cuidado, porque van a ganar con esta agresividad, va a ganar al nivel 2 la escuadra de Dracuaches of Love, la botlane. Así que Adelaide muy adelante, está soñando como la sé, imponiendo respeto como una leona. Debe estar ya la entrada también. Vemos que está siendo presente en este 2 versus 2. A ver si pueden quemar algún destello. Ambas bolas están en nivel 2. Cuidado que responde muy bien. Balsaman llega a la teleportación Me lo sacaré. perfectamente. Parece que Lina lo va a matar. Y sí, efectivamente, se llevó Adelaide la primera sangre. Van a continuar con los asesinatos. Se llevan dos en este momento, 2-1 el marcador. Adelaide, corre, que te están persiguiendo. Estás sin vida. Ya no cuentas con tu destello. Y Uf. efectivamente, STP pues le salió muy favorable para Tony Fan, que se lleva dos asesinatos, 2-2 en este momento. Nivel 2 que es muy importante. Leona ya tiene dos herramientas que le fascinan, que le encantan, que son la espada del Zenith y el aturdimiento con su Q. Mientras tanto, se encuentran los dos junglas aquí, antes de poder seguir con las explicaciones. Que llore la Mumu. Tiene problemas rápidamente el destello. El castigo para recuperar vida y quiere darse la vuelta. No, señor. Va a llegar por Uf, ahí no. Le Shuyin, perdón, estoy diciendo mal los nombres. Le Shuyin que está moviéndose por la zona. Le termina robando los dagarracos. Le van a usurpar ahí esas herramientas, ¿no? Esos monstruos neutrales, le va a dejar a uno, porque es lo que hace el Nunu. Nunu llega, te roba y luego se va. Sin ningún problema, te deja por ahí uno para que te atrases, porque pues eso obliga a que si no lo matas, no aparecen los demás, y si no aparecen los demás, no obtienes la experiencia completa. Además que en ese enfrentamiento había una diferencia de nivel entre ambos jungleros, así que efectivamente Alan podría haber ganado y pues hubiera sido, no sé, se hubiera quedado más atrás a un round crash. Buena decisión que toma porque se va por el siguiente escurridizo. Y cuidado porque ya en 40 segundos aproximadamente tenemos disponible el primer dragón, que por cierto es uno de los infiernos, descartando así el alma de esta grieta. Infiernos, hoy espada del Zenith para el Uy. frente, va a llegar rápidamente el jefecito, quiero que se besen, le dice, pero se veo para el frente. Cosmic Sun se le empieza con los disparos, termina llevándose el asesinato, Uf. perfecto, ahora va a salir de ahí. No, señor, mi turno, golpe imparable, impecable, le termina llevando la vida, me parece No. que lleva la ignición, sí, señor, funciona muy bien, ahora están buscando Delay, porque ya llegó Rom Crash, que se besen, le dice, se acerca nuevamente, va por el frente, empieza a llegar, pero no lo terminan de sacar, logra salvarse Delay de ese enfrentamiento 2x2. Y al Sí. final sobreviven los soportes, pero ojo que nos está demostrando realmente Cosmic Sunset que jugó estos juegos, ¿cómo se llaman? Los beat 'em up cuando estaba pequeño. Los jugó. Posiblemente, posiblemente. Bueno, ahí un poco Adelaide se adelantó mucho, recibió daño de los súbditos enemigos, así que cuidado, tenían una wave muy grande, así que Sixmox aprovechó eso, le aplicó todo el combo que hace un Zed, ese escudo, además que aguanta mucho este campeón. Se hace complicado, como tú lo mencionabas, Chess, este Zed le hace mucho counter a estos soportes de iniciación, porque a pesar de que si te adelantas, te jalan hacia ellos, le dan la oportunidad a su AD Carry de que aplique todo el daño encima, tiene el escudo que te devuelve. Con ese ahora es mi turno, entonces no sale nada favorable. Así que cuidado, tal vez enfocarse en que si sí, Cosmic Sunset pueda escalar también, no van a poder tener un juego muy agresivo con esa botlane que tiene Histotopos, pero ahora generar un poco de presión y parece que el primer dragón se va a ir para la escuadra de los Dracuaches of Love.
Sí, definitivamente, Dragón Infernal. Si tienes un Nunu, aprovéchalo. Ojo que se viene la bolita de nieve. Va para el frente, va corriendo con máxima velocidad, va a llegar a donde están los dos. No hay deseo, no hay deseo. No, señor, termina levantándosela. Se empieza la guerra de nieve. Lo hacen correctamente. El asesinato va llegando. Ay. Quieren ir por el frente. Van a terminar llevándose los dos, sí, señor. ¿Y quién se los lleva a los dos? Se los termina llevando Cosmic Sunset. Y eso significa orito al Pelea. bolsillo, más ítems para hacerse más fuerte y ahora podría convertirse en una verdadera bola de nieve. Y eso es muy peligroso para las intenciones de Istotopos. Y hablando de bolas de nieve, pues buena manera para que hace Alan Wu con esa gigantobola para poder hacer un ganqueo, le da dos asesinatos más a su AD Carry. Muy bien, de esa manera, si se Cuatro, enfoca un dos. poco en ese carril inferior, pues le va a dar toda la ventaja que necesita su carrilero. Ahora hablemos, ya ganaron esos Por ahí, Tactical ¿eh? Love. Hablando otra vez del junglero, se va directamente No contra puedo. Nasheri a ver si va a poder ejecutar este asesinato. No tiene escapatoria, no tiene destello y le deja el asesinato a su mid laner, Le Shugin. Y eso le da pase libre a poder generar un poco más de presión por esa parte del mapa. Vemos que Romcrash no puede hacer nada, tiene que retroceder. Estaba intentando hacer alguna aparición ahí en el carril superior, pero sabe que el junglero está muy cerca, muy peligroso. De esta manera está ganando ya más en oro y se pone en la delantera. La escuela de Mira tacuaches, que la Tlacuaches of Love, sí señor, ya te dije, tlacuaches como hay un Unicorn of Love, tiene que haber un Tlacuaches of Love, sí señor, sí, definitivamente. Mira, te voy a dar el dato, te voy a dar el dato que ha sido muy importante. La ruta de la emboscada que termina siendo nuestro buen Alan es justamente entrando desde el ingreso por el lado de la mejor azul, ingresa por esa zona, hace la rotación y va a aparecer justo por detrás. Si hubiese entrado en el que normalmente los jungles suelen utilizar, que es que es la entrada que está más cerca del carril central, lo miran porque había un centinela justo en esa zona, lo hubiesen visto sin ningún problema. Pero no, pasa por detrás aprovechando que habían tomado el doble asesinato en carril inferior, aprovechando seguramente alguna que otra información sobre Romcrash que tal vez lo habían visto en carril inferior, mientras en carril superior, perdón. Mientras tanto viene la gente, bola, lo termina fallando, van a llegar todos, pero el daño explosivo es grande, campo gravitacional no los logra funcionar, aunque tiene que salir corriendo de ahí rápidamente. Vale, Chugin está en problemas, podría agarrarlo con una venda, pero viene la cabra, levanta la cabra correctamente, lo hace muy bien, sin embargo, golpe imparable, adiós a Geraldo, Nasheri, no hay Geraldo. formas que hacer, terminan llevándose, terminan sacrificando a su carrilero central por el heraldo de la grieta, va a escaparse también el dios de la forja, y al final es otro asesinato más, 7-4 el score. O el marcador, mientras tanto, Alan haciendo lo que sabe hacer muy bien, robarse los campamentos del pobre Amumu, que es que mira, es imposible que pueda hacer algo y ya termina saliendo Uy, corriendo. uy. Empieza a correr, no, señor, le van a parar, pero va llegando. ¿Quién llega? El jefecito, el que te hace lo que quieras, ¿eh? El jefecito es ese campeón que hace de todo, mira, May. Lo hace de todo. Si tú Y quieres está. que te barra la casa, él lo hace. Perfecto. Ya está rotando muy atento también Sigmo, que estaba ya en el carril central. Y ahora, en esa pelea anterior, en ese Heraldo, Romcrash tenía nivel 5 y Alan tenía un nivel 7, dos niveles. No puedo hacer nada con esa definitiva de Romcrash, pero hubiera sido. Uf, falló ahí, cuidado. Uy, Y uy. bueno, hubiera sido otra la historia. Menos mal lograron asegurar este primer heraldo, lo que significa más revestimientos, porque recién vamos a ingresar al minuto 10 de la partida y parece que quieren hacer su aparición y efectivamente lo logran, le tiran la definitiva, esa maldición de la momia triste que hace lo suyo, van a perseguir, le fuerzan el destello a Midboy, no lo van a alcanzar y es así como Por anime. sale muy herido, cuidado nuevamente, esa aparición en el carril inferior, aplica el stun, el aturdimiento con la gigantobola, todos están ahí, todos. Todos en la botlane no tienen escapatoria, la tormenta de plumas Será que absoluto. no va a poder hacer nada, simplemente va a vender, va a tener que sacrificar al soporte, pero uf, muy buena ejecución en el carril superior sacando los revestimientos. Invocación al heraldo de la grieta en carril superior. Mientras tanto, en el inferior se estaban peleando. No le dan oportunidad alguna. Gente vuela solamente para limpiar los suyos. No le dan oportunidad. Onda de choque. Quiere llevárselo a Alan. Sí, señor. Nashberry ahí toma venganza. La vendetta se la termina llevando porque lo mataron en río, si te acuerdas. Lo mataron en río. Entonces, Sí, ahí toma venganza de está esa. furioso.
Se ha enojado. Nashari. Definitivamente. Efectivamente. Ahora sí, tomó venganza bien jugoso ahí con el último básico. Se llevó en la vida de Alan, Alan, que ahora es feliz. así es, ya, Ojo. ya les va a dar cuidado que pelea también en el carril nuevamente. Se llamará a Solar que conecta. Ya no cuenta con la definitiva. Va a poder llevárselos fácilmente. Cuidado con el aturdimiento. Recojo de las plumas. Se muere, Cosmic se Suzuki muere, está se muy muere, herido. se muere. ¡No! No. ¡Se salvó! ¿A quién le reza este jugador? Dios mío. Pero ya estoy disponible. Este Una dragón vida. de los océanos van a tener que retroceder a ver si no va a poder pelearlo. Tienen que retroceder porque ahí ya tiene más presión Rom Crash. Y pues bueno, parece que este dragón va a ser para la escuadra de Isotopos. Sí señor, va y está todo rápidamente respondiendo. Y qué buena combinación. Hoy sí le salieron las cosas al carril inferior, aprovechan muy bien las herramientas, las plumas a la hora del show para poner un poco de daño por ahí, a pesar de esa, de las intenciones con esa llamarada solar que sí le compra unos cuantos segundos. Y al Sí. final, Ripley, aunque usted no lo crea. Cosmic Sunset termina saliendo como con 5 de vida. Oh, no son 5, pero Uy, pues son. terminó saliendo con absolutamente nada. Pensé que caía porque venía con la ignición encima, pero no. Se logra salvar y bueno, no logran tomar asesinatos en esa pelea, pero logran tomar un dragón de los océanos y mientras tenemos grieta, la grieta de las montañas. Uy, va a ser muy importante, más escudo para cualquier escuadra que pueda reclamar esta alma. Ahora sí, lo que quería mencionar, Sixmox, que gana mucho tiempo para su AD carry. No tenía la definitiva, pero ahí con ese aturdimiento le dio todo el tiempo para que pueda realizar daño. Entonces ganaron un poco la pelea. Menos mal Cosmic Sunset no ha caído porque esa racha, esa recompensa que está otorgando 300 oro, pues va a ser muy jugoso para una Shaya porque sabemos que escala muy bien, ese aturdimiento es muy peligroso. Además, con una definitiva pues bien puesta, es imparable este campeón. Ahora, bueno, se está equiparando un poco, no hay la diferencia, ahora no es muy grande, respondieron muy bien. Esa jugada fue la que les dijo el siguiente dragón para la escuadra de Istotopos. Así que están uno a uno, más que todo va a ser importante que puedan reclamar el alma del dragón que va a ser de las montañas. Se viene algo, Ches. Mira, te diré una cosa, se viene la cabra, venía la invocación, intención en carril superior, no termina funcionando. Te voy a mencionar algo. Ojo, ojo a Lechuguín. Yo quiero que veas un poquito ahí a Lechuguín porque va 3-0. Va 3-0-0, no ha muerto ni una tan sola vez, lleva tres asesinatos a su favor. Movimiento, carril inferior, la llamada solar que termina fallando, ahora es mi turno, le dice, van buscando rápidamente a Balam-Zem, sin embargo, termina llevándose el asesinato del soporte, pero no es suficiente para terminar completando. Nashveri que llegaba rápidamente utilizando su teletransportación. Va llegando también Lechuguín que está fuerte. Cuidado con el tirador que tiene que salir de ahí. La bola de nieve que le termina pegando. ¡Qué buen drift! Termina haciendo Alan. Yo creo que el muchacho sí sabe Teleportó, conducir, no como yo. Sin embargo, el rayo láser acaba de aparecer y puede llevarse la vida de ahí viene Tony la. Pham, que también iba llegando para apoyar. Levanta a los dos, lo hace bastante bien, pero no lo soporta. Meat Boy, que sí realmente aguanta como una piedra bajo esa torreta, a pesar de recibir mucho daño. Y se asoma, va por ahí Rom Crash, pero dice: ¿Sabes qué? Mejor no. Mejor no. Y las rotaciones, teleportaciones, todos llegaron a la botlane. Es que en la botlane se está armando la fiesta a cada momento. Realmente Alan se está encargando de dejar muy atrás, a pesar de que, bueno, sabemos que un set gana mucho tiempo. Aún así, siguen intentando sumergirse en las torretas. Bueno, en esta ocasión llegaron todos, pues les salió muy bien. Pero cuando se trata de un 2 versus 2, se les complica un poco a la botlane de la coche. Cuidado con ¿Qué Rom está Crash, haciendo que el like? está ahí. Adelaide está muy adelantada, está muy adelantada. Cuidado que no puedes estar tan lejos de tus aliados, pero esto es para ganar un poco de visión porque el Heraldo está ahí, la Clutch of Love lo quiere reclamar. Rápidamente, Heraldo de la Grieta. Otro punto importante en esta partida. Ya sabes, ya vimos el primero. No terminan de llevarse la torreta, sin embargo, se llevan unas cuantas plaquitas, que eso es oro extra para los muchachos de Istotopos. Sin embargo, es de ir observando, es de ir observando realmente correcto todo lo que pueda pasar a hacer.
Uy, sí, y ahora vamos a ver, atentos, porque se viene una replay, la del carril inferior, que todo el mundo bajó. Es que es así la vida del soporte y de la ADC, pues es terrible, te llegan todos, hasta la abuelita poder ayudar. Así que bueno, luego vamos a dar la replay, así que atentos, porque quiero ver qué pasó en realidad. Ahora, se viene En el cámara siguiente lenta. dragón, sí, en cámara, se viene el siguiente dragón, pues la 40 pelea. segundos. Quieren, sí, 40 segundos. Mientras tanto, Ah, ya hay tiempo. la Coches Hay quiere tiempo. intentar sacar un poco más de presión en sacar el central. La verdad es que es correcto, porque así vas liberando un poco. Ya ganaste toda la presión del carril inferior. De hecho, si te das cuenta, está con la oleada en la torre. Eso están obligándolos todos a mantenerse atrás. Va rápidamente. No logran impactar a Sismox, pero se sacaron de encima toda la presión para llevarse la torreta del carril central. Eso es muy importante y eso es demasiado positivo, ¿no? Para los muchachos de la Coaches of Love, lo están haciendo muy, pero muy bien el equipo. Y vamos a ver qué sale ahora. Lo que sale ahora es una persecución. Atraparon por ahí a la Mumu, va a caer en medio de todos. Maldición de la Mumia triste, pero perfecto. Yo le quiero dar un 10 al Ushugin porque ese paso hacia atrás lo hace espectacular para salir de un punto donde pudo haberse visto en problemas. Sin embargo, ya está, cancelan los recursos, ya utilizaron las herramientas, no logran conseguir nada y la Quacha of Love tranquilamente va a ir por ese dragón de las montañas. Sí, ya desgastaron mucho a Rune Crash, tuvo que retroceder, lo sacaron completamente de esa partida. Cuidado con esa llamarada Uf, solar qué buena. perfectamente ejecutada. De ahí se abalanza con la espada del Zen y le aplica la ignición y no tiene escapatoria. Ni el Flash pudo sacarle la vida porque tenía todo el quemar encima. Seguimos con la pelea, van a continuar con la persecución y Rune Crash cae en esta pelea. Es así que ya cuentan con este heraldo también, lo van a derrumbar, van a derrumbar hasta el inhibidor, me parece. Pues se está poniendo un poco más peligroso para la escuadra de Isótopos. A ver cuántos impactos va a hacer ese heraldo. No va, va a impactar en la primera torreta del inhibidor, pero muy temprano para que puedan llevarse este inhibidor. No sé qué vayan a hacer, Chess. Va a pegar el segundo. Sí o sí va a pegar el segundo. No sé, yo Uf, creo que sí lo van a llevarse, uy, mira, oh my god, sí. porque no les da problema. Ahí va el golpe del heraldo, se queda solo con muy poca vida, 155, va a terminar cayendo, pero ya hizo su trabajo, onda de choque, que se vengan los golpecitos. Todavía el heraldo sigue con vida. Nadie le pega. ¿Alguien le pega? ¿Alguien le pega al inhibidor? ¿El inhibidor? ¿Alguien? Por favor, no, Está nadie, se va, nada. mejor se siguen peleando. Mi turno ahí La nuevamente kill. impactando, de la que tiene problemas, va por el frente, Ron Crash se mete en medio, pero termina siendo destrozado por el rayo láser. Entonces, ya sabes, ¿no? Ya sabes cómo es esta cosa, ¿no? ¿Cayó? Había un Víctor en carril central, pero ¿No salió cayó? volando y explotó el auto con mi rayo láser. Entonces, un rayo láser. Bueno, el auto no, explotó a la Mumu. Y te cuento una cosa, May. El inhibidor sigue con vida. Sí. Me parece una decisión muy, a pesar de que estaba nada, no sé si realmente querían generar presión con ese inhibidor caído, pero si es que la escuadra de Isotropos puede sobrevivir a ese inhibidor, pues sí, es más oro, más experiencia para poder recuperarse, ¿no? Así que, bueno, no hicieron caer, no va a haber super súbditos. Ahora sí, lo que estábamos esperando, o sea, va a venir la replay. Ah, no, producción me indica que todavía no sé qué es, esperan. Bueno, vamos a quedar con la intriga hasta este momento a ver qué pasó, pero no importa, vamos a continuar con la partida. No sé qué piensa Ana, ahí los espectadores. ¿Habrá sido Yo he bueno que tumben visto. el inhibidor o tú qué opinas? Yo estoy viendo ahí bastante. Hay bastante movimiento por ahí en el chat. Hay bastante gente hablando. Eso es agradable. Eso es bueno. Vamos a repetición. La producción nos acaba de decir que vamos a repetición a lo que sucedió justamente en estas últimas jugadas donde terminan tumbando los dos. La llamada solar es muy buena, la verdad. Y agarra perfectamente. A pesar que el set intenta, no le es posible reaccionar. Y al final la ignición termina completando las cosas. Luego, en la entrada de Amumu, se ve que no logran hacer mucho. Y recuerda que anteriormente de esa jugada había utilizado la maldición de la Mumia triste. Por lo tanto, cuando entró, no tenía esa herramienta para poder entregarle más daño. Sorpresivamente, Sismos termina sobreviviendo. Y ahí es cuando terminan cayendo las torres. Y mientras tanto, ya en el tiempo correcto va viniendo la cabra que viene porque están peleando por el heraldo. Termina impactando a Dios, a Samira. No va a seguir más, pero aún así los tiradores terminan siendo sacrificados. El Barón Nashor observando
sabiendo cómo se termina muriendo Rom Crash. Es Leshugin, que está fortísimo, va llegando por el frente. ¿Quién se va a llevar ahora? Se termina llevando doble, pero es el Nunu que termina llevándose los dos en la acción del Barón Nashor. No lo van a hacer porque te dicen que no lo necesitan, que lo que quieren es ese inhibidor, que es inhibidor que no se dejó caer en la pelea anterior, si te das cuenta, si recuerdas eso, May. Pero sí, sí, ya recupera un poco más de vida. Ay, lo que está pegando, Leshugin 5 a 0 en este momento, 600 de recompensa. Está jugando muy bien este jugador, además con un pico muy, muy peligroso. Sabemos el escalado que tiene con esa tormenta de caos que también causa estragos en las peleas por equipos. Es muy peligroso. A ver, que rompe, quiere intentar algo, pero no, está tres niveles abajo en contra de su oponente, el junglero. Alan Lee está nivel 3 en este momento, pues muy atrás lo dejaron al pobre Amumu, que no pudo hacer mucho en esa partida, ni siquiera dejaron usar aplicar muy bien la definitiva, porque si se acercaba un poco, ahí estaba el Leshugin para hacerle todo el daño, no lo dejaba acercarse para nada. Y esto, pues ya, se viene el siguiente dragón de la partida, tiene más presión la escuadra de Flacuaches of Love, y pues parece que podría ser para ellos. Vamos a repetición del Barón Nashor. ¿Qué fue lo que sucedió ahí realmente? Ahí está rápidamente la entrada. Hoy sí, Amumu tiene maldición de la momia triste. La onda de choque con maldición de la momia triste es efectiva. Y luego la invocación al dios de la forja más adelante. Sin embargo, atrás, el problema es atrás. Cero absoluto, completamente cargado sin que nadie pudiese detenerlo. Eso es daño masivo y explosivo. Una vez, a pesar de perder a Samira, a pesar de terminar perdiéndole, no pasa nada porque Midway aguanta bastante bien. Alan, que si le haces daño se recupera tranquilamente, y ahí eso fue básicamente lo que vimos. Al final terminan exterminando a todo el equipo contrario, pero ojo a ese ser absoluto que lo cargó en medio de los elementos más frágiles del equipo de Istotopos, y eso fue el problema enorme que se causó, porque no había onda de choque, no había nada que le pudiese hacer esa canalización del ser absoluto del mundo, y ahí fue donde obtiene el doble asesinato y donde hace un daño enorme. Mientras tanto, tercer dragón ya para Tlacuaches of Love. El siguiente va a ser alma del dragón, es decir, escudo para todos. Sí, sí, y este escudo van a ser imbajables. Bueno, ahora también acompañado de cero absoluto, la tormenta del caos pues lo ralentiza, una llamarada solar, pues no, ahí están iniciando muy bien. Alan está tomando muy buenas iniciativas para poder, bueno, ciertas oportunidades que ha aprovechado muy bien. Ahora reclamaron el tercer dragón para su escuadra, no conformes, están llenos por ese Barón Nashor. Viene teleportación, cuidado con Sigmund, que quiere adentrarse en la fosa, se están rodeando Tony Pop, que también quiere entrar. Van a continuar con la pelea, vamos a ver si va a ser suficiente. Ahí se lleva Adelaide el asesinato con esa llamarada solar, va con la espada de Zeny directamente para poder terminar con todo el equipo enemigo. Lo que están haciendo, Rom Crash no tiene escapatoria, se flasheó, pero no, es una Samira que tiene bastante movilidad, a ver si van a poder llevarse lo que le están bajando. Aún no, está siendo bajado muy, muy rápido. Tony Fox tiene que escaparse, pero no va a poder porque tienen mucho control de masas esta escuadra de Tlacuaches of Love. Parece que ya quieren ir a conquistar la victoria. Tienen la presión, la bendición del Barón Nashor, Chess. Bendición de Barón Nashor. Muy buena, muy buen trabajo en esa fase, en esa fosa. La verdad es que lo trabajaron bastante bien. La visión anulando totalmente cualquier intento que Kimoto pudiese tener. Mientras tanto, Cisno quiere que la partida siga. Mi turno está impactando para el frente. Aún así no es suficiente. Tiene que, bueno, se lo terminan llevando también. Termina muriendo el pobre Amumu, que no le dan la oportunidad de hacer las cosas. Adelaide, que está terminando con muy poca vida. Sin embargo, es más que suficiente. La presión bajo la fuente. No sé si van a querer salir donde Alan. Y vamos a tener. Tenemos. ¿Qué tenemos, May? GG, muchachos, para la escuadra de Tlacuaches of Love, que han tenido un espectáculo, realmente han sabido aprovechar cada oportunidad y el daño que estaban haciendo. Mil felicidades, muchachos. Qué buena partida, la verdad. Ambos equipos salieron muy bien, ambos equipos se fomentaron varias partes del juego. Sin embargo, para mí, yo creo que Alan impactó muy fuerte en este juego, May. No sé tú cómo lo vieras, pero para mí Alan impactó muy, pero muy fuerte en este juego debido a su toma de decisiones. Supo qué hacer, realmente tomó muy buenas decisiones y realmente nos mostró unas rotaciones con unas muy buenas emboscadas, que si Nunu tiene velocidad de movimiento, que tiene buenas formas de realizar esas emboscadas,
pero hay detalles con el con Nunu que, por ejemplo, los cruces no son tan sencillos y que también al ser un movimiento hacia el frente, pues le da muchas oportunidades a los enemigos de poder salir si tienen algún tipo de herramientas que se le permitan. Aquí lo hizo perfectamente, supo encontrar las ocasiones y creo que fue él quien empezó la batuta hacia la victoria. Eso sí, es que tuvo mucha presencia, trató de darle mucha ventaja a su AD Carry, una Samira que completamente se salió de control, y estábamos viendo luego el daño que estaba haciendo. Después directamente vimos una parte donde después de tener un ganqueo muy bueno en el carril inferior, se fue directamente al carril central a hostigar a esa Orianna, que también la han dejado muy atrás. Nacheri, que no podía salir, no tiene movilidad. Tienes un uno que tiene mucha movilidad, entonces muy peligroso. Tuvo muy buena Sí. presencia, así que para mí sería el MVP de esta partida, porque supo dar toda la ventaja. Y además que en el carril central también le dio el asesinato a su carrilero central, a Víctor, El y primero ya, de él. con eso empezó a crecer, y ya veíamos el daño que estaba haciendo este jugador. No ha tenido ni un derribo, muy buen posicionamiento, y pues ayudaba mucho en las peleas por el equipo. Así que mil felicidades a Alan, que lo hizo estupendo. Sí, la verdad es que sí. También, la velocidad con la que limpia jungla es importante. Lo comentamos al principio. Nunu es un campeón que tiene esas facilidades, que puede meterse a tu jungla, que te va a robar las cosas rápidamente y que va a salir de ahí sin ningún problema. Mumu es más lento porque su función es diferente, es frontline, es decir, él tiene que ir hacia adelante, él tiene que aturdir y todo eso. Vamos a ver esta repetición en Baron Nashor, justamente con la que el juego básicamente se cierra. Con la que el juego básicamente termina, que es ese posicionamiento en el Baron Nashor cuando tratan de entrar todos y al final terminan. No, es la jugada, el primer Baron Nashor básicamente es la primera pelea en Baron Nashor donde trataban de entrar. Lo No, estaba es después de burlando. conseguirlo, tienes razón. Es la última Sí, es pelea la de última, Baron es la Nashor, sí, última. señor. Y al final, pues, no les permiten las herramientas para poder pelear en una zona así, sobre todo porque Samira estaba muy fuerte, estaba muy bien ubicada, estaba muy bien protegida, y todas las herramientas que logran meter con el control de masas. Entonces, es Además muy que difícil. Isotopos tiene una composición que también es para pelear juntos en cierta formación. Un llamado al dios de la forja, seguidamente de esa onda de choque para que atrás del carry pueda hacer, o una hora del show para que pueda desposicionar el contrincante, pero se separaron, trataron de rodear ahí la fosa, no les salió nada bien, se fueron directamente por Ornn, continuaron con los demás, entonces completamente desposicionados, se les hizo más fácil poder terminar una composición. Unas definitivas muy bien ejecutadas hubieran sido tal vez diferentes, pero está muy difícil porque ya veíamos la diferencia de nivel que había entre ambos jungleros, y pues bueno, muy pocas cosas se podían hacer en ese momento. Pero tal Sí, vez sí, sí. con una buena definitiva, con una definitiva de muy bien que agarre a los cinco, el que entra primero, se dio el llamado a Dios a la Forja, una onda de choque, les hubiera tal vez alargado un poco más la partida, y pues bueno, tal vez podrían haberse recuperado, pero no se pudo dar esa situación. Así que bueno, en ese momento, Chess terminaron, ya tenían toda la presión y todas las de ganar. En definitiva. Y bueno, con esto también nosotros vamos terminando, así como ellos luego de esa batalla lograron la victoria. Nosotros también le decimos en este momento a ustedes que muchas gracias por haberse pasado por aquí, por haber observado esta transmisión. Muchas gracias a todos y a Showmatch. cada uno. En este juego de exhibición exactamente, muchas gracias a los dos equipos, a Istotopos y a Tlacuache of Love, quien se va la victoria en un juego muy, pero muy bueno. Eso ha sido Deportes Electrónicos UNAM. Nosotros hemos sido, yo soy Chess, mi compañera May, y nos veremos, espero yo, en otra ocasión. Así que pasen muy buenas tardes o muy buenas noches, y nos veremos luego. Adiós. Chao, chao.